La nota de ayer fue la posición vergonzosa del abogado Ángel Álvarez, que parecía más defensa de Martinelli que de sus propios abogados defendidos. Dice que a Martinelli lo debían imputar. ¿Qué parte de que la admisión fue la imputación él no entendió? O sea, eso ya lo entendió hasta el call center. Que no lo puedan decir, son otros 500 pesos. Y este viene ahora a hacer este bochornoso espectáculo. Y exasperándose además. Tan bochornoso que Martinelli lo felicitó públicamente. Pero curiosamente, solo Yacir Curcaid anunció que lo iba a cambiar como abogado. Y Miguel Antonio Bernal, Yadira Pino y Zulay Rodríguez. Uno más uno. En este caso sí es dos. Y Mejía sigue dando cátedra. Ojalá cuando salga considere la docencia. Mucho bien le haría a nuestros nuevos abogados empezar sus carreras con argumentos sólidos, no leguleños. Y vuelve y traba a Marta Linares con que, por orden de Varela, ninguno de los SPI de Martinelli, de esos que tiene por ley por siempre, le puede llevar comida a Martinelli. Y que la idea es matarlo. No sé, ¿será que ella todas las noches antes de dormir se acuesta y piensa qué es lo más disparatado que puede decir al día siguiente? Además, ¿a qué juega? ¡Es un preso, por amor a Dios! ¿Qué es eso de que le lleven comida todo el día, todos los días? ¿No es que quiera que lo traten igual que a todos? Entonces, además, ¿creen que eso es un hotel o qué? ¿Y vieron ustedes la carta esa entre el tránsfuga entregado de Miguel Fanovich y Martinelli? Primero, Fanovich se dirige a Martinelli como hermano y le dice que el domingo están con Yanivel. Pero lo importante de esa carta no es solamente eso, aunque deplorable, ¿no? Y sobre todo muy peligroso es ver en qué está pensando este político preso. Solamente cómo le contesta a Martinelli que deben ganar la asamblea para juzgar a Mejía. Así como mafioso, como siempre. Uno pensaría que un año de encierro lo hubieran hecho cambiar, pero no cambió ni un poquito desde que era presidente. Otra cosa, interesante cómo ha estado incomunicado. Cómo incomunicado ha denunciado la defensa y con todos los derechos violados pueda mandar y recibir cartas con esta facilidad, ¿no creen? Y sobre esa elección de Yanivel Ábrego, creo que la ciudadanía no le ha prestado la suficiente atención ni le ha dado la suficiente importancia al hecho de que los diputados de dos de los tres partidos más importantes de este país estén apoyando la reelección de una señora que abiertamente desafía la ley, decide que no tiene que hacerle caso a las autoridades, que piensa que la sociedad civil le incomoda y la ignora, pero que va a seguir garantizándole la impunidad y la no rendición de cuentas a los diputados. Que ellos apoyen a una persona así deja claro por qué la clase política está como está. Cambiando de tema, vieron que le revocaron la medida cautelar esa de firmar y ya al tipo ese que chocó, disparó y se fue y le dictaron detención provisional. Eso se llama presión ciudadana y por eso no podemos dejar de ejercerla. ¿Y qué tal ayer los diputados, aquí tengo dos presentes, jactándose de que firmaron el pacto ético digital? Muy bonito y todo, pero si no van a revelar los datos de sus planillas, ¿cuál es el pacto ético? Eso, a conveniencia, es solo una oportunidad para que se tomen selfies y taquillen. O sea, una burla más. Publiquen su planilla. Y ayer, Poppy diciendo que saben que seguramente perderán la presidencia de la Asamblea, pero que ellos están enfocados en tratar de reglamentar la 080 para que sea más transparente. Por favor, diputado Varela, las cosas como son. Publiquen su planilla primero y después reglamenten lo que quieran. Eso es como decir que... No sé. El presidente y la vicepresidenta se van de viaje otra vez. Esta vez a la cumbre del SICA en Santo Domingo. Este personaje, si no es a ver fútbol, ¿no puede viajar sin su segunda o qué? ¿Qué parte no han entendido de que la vicepresidenta, por más que sea canciller, está principalmente para reemplazar al presidente en sus ausencias? Y hablando de eso, seguimos sin avión presidencial. Primero dijeron que para mayo, luego que para junio. Estamos hoy a 28 de junio y todavía nada. Entonces, señor Ramón Fonseca, no, el hermano, ¿no? Alfredo Fonseca, cuéntenos, por favor. Oye, ayer andaba Varela despidiendo a los docentes panameños que se fueron a Jordania. ¿No tenía nada más que hacer o fue la única manera que encontró para que nos enteráramos que ya llegó de Rusia? Y los saluditos de hoy le van a la jueza octavo de lo penal, Leida Terán, que le dio sobreseguimiento definitivo a los 7 imputados en el caso de las bolsas navideñas del PAN. No olvidemos los nombres de estos jueces, gente. Leida Terán. Por ahí lo oímos nuevamente.
y a todos esos panameños que apenas nos eliminaron del Mundial se compraron su otra banderita y su otro t-shirt del Mundial. Y así van haciendo durante todo el Mundial, el panameño. Y están listos hoy para ver el comercial de Atochamí, perdón, los juegos, que los disfruten. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren compartirlas, van a estar en las redes de EcoTV, telemetro.com, rpcradio, @fermisrachi, mi cuenta de Twitter y de Instagram. También pueden revivirlas en la sección de noticias de la aplicación Metcom Go. Que tengan un buen día, nos vemos mañana y publiquen su planilla. Somos Eco, tu referencia.